Sí es. Poniendo los arbolitos. Aquí ganando unos fierros, ¿sí, Cristian? Esperemos que aquí no vaya a pasar lo mismo que allá. Ni Dios lo mande. Como dijo el vato que se metió en la cantina, ¿eh?, a tomarse unas frías. Y que sale y el caballo se lo robaron. ¿Ah? Y que se mete bien enojado a decirles a los que están adentro: quiero que aparezca mi caballo. Si no, ¿qué va a pasar lo que pasó en Acatempan? Pero bien enojado. ¡Ey! Y si como no aparece, aquí va a pasar lo que pasó en Acatempan. ¿Alguna tragedia o qué? Y que sale 5 minutos y el caballo no estaba. Ay, 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 ay. Y que vuelve a decir: es más, les voy a dar otros 10 minutos, si no aquí va a pasar lo que pasó en Acatempan. Ay, ay, ay. Y en lo que estaban ahí, sabía más o menos quién era el raterillo ahí del pueblo. Ey. Y dijo: uy, mejor deja, voy a ver si este güey se lo chingó. Y si yo se lo robo a él, lo traigo para acá, para pues que no sí. Va a pasar lo que pasó en Acatempan. Sí. Y ya pasaron los 10 minutos y que sale, y el caballo estaba amarrado mágicamente otra vez. Ah. Y el que fue a robárselo al ratero. Ey. Fue a robárselo al ratero. El caballo, todo goleado. ¿Y qué pasó en Acatempan? Bueno, ay, así me lo chingaron. Ay, así me lo chingaron. Ay, ay, ay. Apa, chistecitos. Bueno, ay, así me lo chingaron. Usted hizo un chiste piratón. Yo pensé que iba a pasar una tragedia como en Acatempan. No, ya se lo chingaron. Hombre, algo parecido, pero esto ya es una anécdota personal. Era mi brother Carlitos Morales. Una anécdota. Cuando me puso un dedo que le eché agua a los frijoles puestos de mi tío Pepón. Se va el güey de chismoso y que me pone una pizza a mí por atravieso. Sí, pues, yo, fue mi culpa, ¿da? Sí. No tú. Tenía la chinga bien ganada. No, sí. Este bro de caballo me pone dedo. Ay, rajó. No, se los esperó ahí en el toril sentado hasta que volvieron de cameco. No manches. ¿Ustedes eran ganas de contar chisme? No, sí. Entonces tan así que hasta se sentó ahí en las piedras de la cerca. Sí. Y en perras rey, calientes. Dice mi bro de Carlitos Morales. ¿Eh? Otra vez que me pidió feria prestada. Ah, más perro dice, triste. Dice, ah, qué anécdota se da, bro. Y yo diciendo por dentro: pide la putza que me dieron por tu perra culpa. Aunque okay, sí, pues tenía razón la chinga. No, pues claro, usted se la había ganado. ¿Y fue igual o fue menos que cuando tiró el champú en Calas no. Maravillas? Y ya ni me digas eso que estaba. Pero siento la chinga que me dio. Pero que no fuiste tú. Y las chanclas todas batidas. Todas batidas de champú y de enjuague. La Macal Maravillas. Puro banar y capriz. Sí. Ay, ajecho, ¿edad? Sí. ¿Tú de una vez vas a dejar preparado para el otro? Sí, una vez voy a hacer tipo. ¿No es tantito más para acá? No sé, creo que sí está bien. ¿Y este? Todo está muy bien, menos que vayan a quitar ese otro arbolito de ahí, hombre. Lo voy a descuartizar. A ejecutar. Sí. Pobrecito. ¿Y luego? ¿En qué estábamos? Le digo, con Maravillas. Mira, doña Olga. Rasparse los callos, las patas. ¡Ew! ¡Qué asco! Uy, yo en qué casa chaparaco no me metí. ¿En qué casa? No. No me digas en cuál, dime en cuál, ¿no? ¿En cuál no andabas con mi llaverito? ¿De veras? La que no me metí fue la que le compré el gabacho. ¿En esa sí no era? Pues porque no estaba, sino por... también allá. No, pero yo me acuerdo que volteé allá como que había gallos. Pero no estaba la casona. Cuando llegué a ir acá... con cada una con Melgoza a los pajaretes con mi papá. Ey. Volteaba para allá y como que de los sabinotes, güey, que están ahí como que, ah, sí, como que daba miedo ir para allá. Sí, sí, es que sí estaba allí medio feo porque estaba muy boscoso. Ya me tenebroso para allá. Sí. Sí. Y luego quién sabe cuando tú estabas ahí, pues te hayan platicado la historia de cuando colgaron un soldado allí mero en la sequía. Sí, pues. Allí mero en la sequía, allí estaba una higuera. Lo que yo le digo a toda la raza, no le tengan miedo a los muertos. Ah, eso ya qué. ¿Los muertos? Pon tú
que sí se aparezcan y que sí los ves que andan por ahí, que sí ves una sombra. Pero eso no te van a hacer nada. No, pues, nomás te hacen bu. Eso no te van a hacer nada. Mejor cuídate de los que se creen vivos. Cuídate de los vivos. Eso te pueden hacer, te pueden dar un mal golpe. ¿Y a poco hay golpes buenos? A veces, nomás con la pura lengua. Tienen de culebra. Oh, sí, como, sí, sí. Como el güey que me encontré el... El martes. El martes. El vato de la... Lleno de lencho, hombre. Pinche viejo suato. Pasa el güey. Y el señor tiene como 55 años. Y yo siempre pensé que... Pensaba que la gente... Ya con tener... Digamos... 40, 50, 60... años, ya este ya saben pues lo que dicen, ya este se moderan, se les vale madre, les vale madre la balacera, pero así está bien. Pero es que así yo lo espero de un morro de 15, sí, pues, 20 años, que... un chavalo tarugo, por no decir inmaduro. Más feo. Sí, pues. Una persona que tiene 40, 50, 60 años. Ya no le quedan esas chingaderas. Ese güey tiene fácil un 55, fácil. Pero son simples, mira de quién es yerno. Ese viejo tiene fama en el rancho de que es un viejillo simple. Toda no, pero su... el señor, mi respeto, yo no lo he visto más de 3 veces en la vida. Pero su yerno. Sí, pues. El güey este pasa ahí por un lado de mí y hablando, tirando habladas. Y cuando vuelve. Y cuando vuelve este, igual que estabas diciendo, que yo estoy hablando solo, yo no puedo hablar solo, ¿qué? Le digo, puto viejo loco. Sí, pues, barbas de chivo viejo. Ay, que son de la religión, hombre. Esos güeyes que son hermanos, son, no todos, que de todos en esta vida, en la vida del Señor, en el rebaño del Señor. Pero a mí me ha tocado conocer. Tanto hombres como mujeres andan que con los hermanos, con los atalayos, que se creen que como que ya estuvieran benditos o ellos no pecaron, sino al güey. Son una basura. Donde quiera se cocinaba, si en mi casa holladas. Muchos güeyes son una puta basura. Sí. Digo mucho porque no todos, hay de todo. Pero los que yo he conocido. Por lo regular sí lo son. Mujeres y hombres. Ventajosos y de todo hay. Sí. Pero, en fin, ese tema a nosotros no nos incumbe. Pues, órale, pues hay que echarle ganas. ¡Ay, doña William! Y nosotros acá. I do a little bit with care because of the rocks. The rocks and the pipe. Yeah. It's like a car scratching. You're a fast worker. I have to move because it's getting hot. If you don't stay in the sun and don't move, it's more hot. Yes. Oh, yeah.